Bienvenidos al video de hoy. El día de hoy ustedes van a ver cómo una motoniveladora corta talud o perfila talud. Un claro ejemplo. Igual ahí les voy a estar colocando imágenes. Entonces, bienvenidos a este nuevo video donde la motoniveladora les va a hacer la demostración de cómo corta talud. Se dio la ocasión de cortar esa talud y ahorita se va a cortar este que está acá. Entonces yo les voy a mostrar todo el proceso. La motoneladora cortando talud. Ya después de haber perfilado el talud la motoneladora, ahí se va con la cuneta. Mira cómo corta talud, vea. Ahí lo que está haciendo la motoniveladora es limpiando el borde del barranco que le va a perfilar el talud, porque de ese barranco va a salir bastante tierra. Entonces más tierra, entre más tierra saque, mucho mejor. Ahí está la motoniveladora sacando la cuchilla. Ahora sí, la cuchilla para arriba. Ahora sí, que empiece la cortada de talud. Allá le pegó la primer pasadita al talud. Que ya hizo. Como la motoniveladora ya le pegó una perfilada al talud, ahora lo que tiene que hacer es quitar toda la tierra que quedó al borde del talud para sacarle otra vez cuneta, y ahí sí le pega la perfiladita final de cómo realmente va a quedar el talud. ¿Por qué no se deja la tierra ahí? Porque va a estorbar a la hora de volver a perfilar el talud. Ya le sale demasiada tierra y la motoniveladora pues se va a forzar más para poder pegarle la perfiladita final. Entonces se quita la tierra con la motoniveladora, marca nuevamente cuneta y ahí sí le pega ya la perfiladita final de cómo va a quedar este talud. Ya después de haber perfilado la cuneta, de haberla dejado limpia, le pega la perfiladita final aquí al talud. Ahí quedó lista.
Esta ya es la perfiladita final del talud. Ya después de haber hecho el talud, lo puede ver, bien bonito, perfila nuevamente cunetas y conformación final de la carretera. Eso quedó muy bonito, trabajo elegante.